Concierto de flauta. Adolf von Menzel. El siguiente cuadro que vamos a ver pertenece al movimiento realista. Se trata del concierto de flauta de Adolf von Menzel, pintor alemán famoso por sus pinturas inspiradas en la historia. Fue considerado el más importante exponente del realismo pictórico del siglo XIX en Alemania. Adolf von Menzel nació en una ciudad de Polonia en 1815, hijo de un litógrafo del que posteriormente heredó un taller, lo que le llevó a realizar grabados e ilustraciones para libros. Asistió a la Academia de Arte de Berlín. Adquirió una gran relevancia como pintor de retratos en la corte del rey Federico el Grande. Esta actividad fue la que le reportó un mayor reconocimiento social. Pero paralelamente a esta labor, como retratista oficial y cronista de los éxitos militares del soberano, Menzel produciría una serie de paisajes e interiores que, a juicio de la mayoría de críticos de arte, forman la parte más relevante de su obra. La actitud del maestro frente a estas obras fue curiosamente contradictoria, como demuestra el hecho de que, si bien su producción fue extensa, siempre las mantuvo ocultas. En ellas, el pintor podía liberarse de la rigidez que le imponía el retrato o la pintura histórica y podía expresarse de una manera más libre y fresca. La obra de este pintor tuvo una particular influencia en la de otros artistas alemanes de la generación posterior, cuyas acuarelas son reflejo de la visión de la pintura que tenía el propio Menzel. Murió en Berlín en 1905. El que tratamos a continuación es uno de los cuadros más importantes sobre temática musical. Es una pieza maestra titulada El concierto de flauta. El cuadro es un óleo sobre lienzo pintado por Menzel entre los años 1850 y 1852. La escena que describe el cuadro se sitúa en la sala de música del Palacio Sanssouci, lugar donde se situaba la corte del rey Federico II de Prusia. En esta pintura, Menzel nos muestra una velada musical con Federico II, quien había fallecido un siglo antes. Reproduce la escena con la mayor fidelidad posible. Este rey fue un gran aficionado a la música. De hecho, existen numerosas anécdotas sobre él como flautista. Se rodeaba también de los mejores compositores e intérpretes de su época. Se puede deducir que el rey prusiano era muy apreciado como músico por los propios alemanes. Incluso se llegó a componer una ópera sobre el rey flautista. El propio Federico es el solista a la flauta. El director de la orquesta de Berlín está de pie, a un lado, en calidad de observador entre los miembros de la familia real. Aparece también el mayor de los hijos de los Bach, Carl Emanuel, que acompaña al monarca en el clave. El también flautista, compositor y profesor Johann Joachim Quandt se sitúa en el extremo derecho, supervisando toda la operación y sin mirar al rey. En el ambiente rococó de la sala aparecen además ministros del gabinete e intelectuales invitados al evento. Los hombres presentes escuchan de pie el concierto, ya que los caballeros invitados no podían tomar asiento hasta que el rey no lo hiciera. Es curioso el gesto de concentración con que se retrató a los oyentes. Si observamos con atención, vemos que Menzel también pintó a cuatro mujeres en este cuadro, subrayando su presencia con el colorido de sus trajes. Contrastan fuertemente con los hombres, en su mayoría de negro, que se mantienen en la sombra. Estas damas, exceptuando a su hermana, son damas de honor. La mujer con mayor luz, por el brillo de la lámpara, es precisamente la hermana de Federico, llamada Guillermina. Llama también la atención, de hecho, de que sin haber recibido una educación debidamente formal, la técnica de Menzel era asombrosa, definiendo cómo podemos observar muy bien a las figuras en primer plano y desenfocando los fondos. Esta obra de arte se conserva en la National Gallery de Berlín, en Alemania.